Queridos amigos, y llegamos al segundo día de la guerra en Ucrania, una guerra que tiene que ser detenida, no simplemente enunciando sanciones ni haciendo declaraciones. Hoy la OTAN tomó una serie de medidas importantes. Son los 30 países acordaron movilizar unas 40.000 soldados que están realmente en Europa y ubicarlos en los países colindantes con Ucrania y con el mismo tiempo con Rusia. Con lo cual, en el fondo, están logrando lo que no quería Putin, que es un aumento de las fuerzas militares en la parte oriental. ¿Esto va a ser suficiente? Para nada va a ser suficiente. Yo creo que, por ejemplo, yo sigo miembro del Consejo de Seguridad cuando los rusos, por lo contrario, ayudaban a los serbios, a Milosevic, para que atacara justamente a la República de Bosnia y Herzegovina. Poco parecido a lo que sucede ahora. En este momento, la única manera que yo creo tiene que ser una salida no ortodoxa. ¿Y cuál sería la manera no ortodoxa? Bueno, ubicar unos 50.000 soldados de la comunidad internacional, incluyendo a Gran Bretaña, a los Estados Unidos, enviarlos a Ucrania, como una especie de, también, como dijo Putin, de operadores de mantenimiento de la paz. No para hacer la guerra, no para combatir, sino justamente para detener la guerra, para impedir la guerra. Porque yo estoy seguro que Putin no va a atacar a las fuerzas de estas llamadas que yo llamaría de mantenimiento de la paz, o para llegar a la paz que se ubicara en el territorio de Ucrania. No lo va a atacar. Él sabe perfectamente que eres un poder nuclear, pero la alianza de la OTAN es la más grande alianza nuclear del mundo y es la primera alianza militar del mundo. Esa sería la manera de evitarlo. Mientras tanto, no puedo seguir sino seguir viendo con admiración ese pueblo ucraniano que en el año 2012 le dio una lección al mundo con la Revolución Naranja y luego en febrero del 2014, con la Revolución de la Plaza de Maidán, que en medio de la nieve aguantaron semanas, nevaba, atropellados, disparados por el ejército y por la policía, al final lograron sacar al gobierno. Ese gobernante estaba incómodamente viviendo en Rusia. Este es un pueblo admirable y bravío que realmente es un estímulo para nosotros también, los venezolanos, que no sufrimos el bombardeo de la narcotiranía militar de Maduro, pero sí torturados, martirizados, perseguidos. La solidaridad con los ucranianos es algo fundamental y el estímulo que ellos pueden generar en las fuerzas internacionales es muy importante. Hoy oí una grabación que transmitieron los medios de televisión en la cual se graba el mensaje de un capitán de un barco militar ruso y le dice: soy el capitán de un barco militar ruso. Le dice a una pequeña guarnición en la isla Culebra, en el Mar Negro, que manejaban los ucranianos, y le dice: ríndanse para que no haya derramamiento de sangre. Me copian. Y les dice, la respuesta es sí, les copiamos. Váyanse al carajo. Eran 13 ucranianos los marineros encargados. Inmediatamente los mataron los rusos. Muchas gracias.